En estas fiestas patrias te invitamos a celebrar en familia. Recuerda que puedes invitar hasta 5 personas en espacios cerrados, aparte de tu núcleo familiar, o bien en espacios públicos, hasta un máximo de 10 personas. Cuidémonos. Por eso, Fondéate en Casa. Este es parte del video que una serie de autoridades realizaron para potenciar el plan Fondéate en tu Casa, que realiza el gobierno para estas fiestas patrias y que tiene como fin sensibilizar a la comunidad para que pueda festejar este 18, pero con el mayor cuidado posible. Fue la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, quien le entregó un mensaje a los sanantoninos. Esta es una campaña en donde la invitación principal es a fondearse en la casa, a que hagamos, que con el mismo patriotismo, con el mismo amor a la patria de siempre, podamos celebrar en familia, celebrar en casa, no salir. Además que acordémonos que la comuna de San Antonio está en transición, por lo tanto, fines de semana y feriados festivos, se mantiene la cuarentena. Un tema que lamentablemente se ha agudizado con el confinamiento es la violencia contra la mujer. Fue por esta razón que la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Estaño, fue quien llamó a las mujeres a denunciarlo. Se avecinan las fiestas patrias, donde se pone un contexto donde aumenta el peligro, sabemos, porque van a haber reuniones, posiblemente pueden haber situaciones de consumo. Y quiero dejar súper claro que el consumo nunca justifica una situación de violencia. La violencia es violencia machista, pero sí puede favorecer que aumente estas situaciones de violencia. Y por eso es tan importante hoy día que la gobernadora, en esta tremenda campaña que está lanzando, haya visualizado en forma especial esta lucha por la tolerancia cero a la violencia en contra de todas nosotras las mujeres. Hay que destacar que en los próximos días se intensificarán las fiscalizaciones para que las personas sean controladas en estas fiestas patrias, que tengan su permiso, el que solo se puede solicitar en una oportunidad en las 3 jornadas de fiestas patrias. Fueron representantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones quienes mencionaron este tema. La Policía de Investigaciones continúa su labor específicamente en este estado de excepción y en pandemia, obviamente reforzando su fiscalización en lo que compete en la segunda vivienda y también en todas las, en esta temática especial de las fiestas patrias, donde se insta a la comunidad a ser responsable de quedarse en casa para evitar, obviamente, los contagios. Hacer un llamado a aquellas personas que en los horarios que se permita conduzcan vehículos. Aquellos que van a beber, por favor, entreguen sus llaves y no hagan una conducción de manera irresponsable. Quienes también tendrán una ardua labor en estas fiestas patrias son los trabajadores portuarios de San Antonio, los que deberán seguir movilizando las cargas de los distintos contenedores que están llegando al primer puerto de Chile. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de EPSA, fue quien habló de este tema. Decir, bueno, que el puerto y sus 2.000 trabajadores portuarios van a trabajar durante las fiestas patrias, por lo tanto, es muy importante que la gente que viene a San Antonio por algún motivo, ¿cierto?, sea por los motivos que sean absolutamente justificados, como lo han dicho las autoridades anteriores a mí, también para cuidar a nuestros portuarios. Este es un sistema muy importante que se cimenta en nuestros trabajadores, que son 2.000 solamente los trabajadores portuarios, hay que sumar agencias de aduana, transportistas, y este complejo sistema portuario de San Antonio, complejo porque tiene varias etapas que se suman en total, es el más importante del país y nosotros necesitamos que sea resguardado. Así que agradecemos esta campaña, vamos a colaborar entusiastamente con ella en la difusión. Lo que le pedimos a la gente, ¿cierto?, es que cuide a la gente de San Antonio y que cuide a sus portuarios. Campaña para sensibilizar a la comunidad en estas fiestas patrias, para evitar un crecimiento de las cifras de contagio de coronavirus en nuestra provincia y nuestro país.